Un saludo cordial, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a comenzar hoy una charla cuaresmal en dos partes que podréis eh, escuchar, que podréis ver a través de los canales de la diócesis de Getafe. Es un modo de preparar la Semana Santa introduciéndonos en el misterio de la cuaresma, en este año en que la Iglesia celebra un año dedicado a San José. El Papa Francisco, con su carta apostólica Patris Corde, eh, nos invita a celebrar los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia católica, dedicando un año a su persona. Pues bien, secundando esta invitación del Santo Padre e inspirado en unas palabras de, esa mencio de la mencionada carta apostólica eh, nos que nos presenta San José, como el Padre en la Sombra. Escuchemos lo que, lo que dice el Papa en esa carta. Con la imagen evocadora de la Sombra define la figura de San José, se refiere a la obra de, de un autor polaco que titula una biografía de San José, La Sombra del Padre. Dice el Papa que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la Tierra, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos he querido por tanto que estas meditaciones cuales mmm, fueran dedicadas a, a dios padre al padre de jesús que es también nuestro padre y en concreto a la relación filial de jesús con el padre que es clave para interpretar todo el evangelio el evangelio hemos de leerlo eh, en, desde este punto de vista desde la relación de jesús con su padre así podemos entrar en la esencia en, el, en la esencia de este mensaje dios es nuestro padre y nosotros somos hermanos la consecuencia y el fruto de la paternidad de dios es nuestra fraternidad somos hijos en el hijo y en consecuencia hermanos de todos los hombres filiación y fraternidad nos revelan nuestra identidad la verdad sobre dios y sobre nosotros mismos la relación de Jesús con el Padre encuentra un momento entrañable en la oración. Nos cuenta el Evangelio que Jesús reza al Padre. Encuentra momentos sobre todo en la noche para retirarse y orar en la soledad a Dios. Se alimenta de este trato íntimo y en Él encuentra la luz y la fortaleza para cumplir su misión, que es hacer la voluntad del Padre que lo ha enviado. Es bonita esta lección. Solo encontramos la luz y la fuerza para nuestra misión cuando volvemos a la fuente de nuestro ser, al origen de la llamada que nos ha creado, a Dios. Jesús ora. Su existencia es orante. Todos los momentos importantes de su vida pública, como veremos ahora más adelante, son antecedidos por la oración. Y el largo periodo de la vida oculta está marcado también por su relación con Dios. Jesús crecía en sabiduría y en gracia en una relación permanente con Dios. El orante Jesús es también maestro de oración. Enseñó a orar a sus discípulos y nos enseña también a nosotros, los discípulos de todos los tiempos, a orar en el Espíritu, clamando a Dios. Padre. Alentados por el ejemplo del Señor y sabiendo que la oración junto con el ayuno y la limosna son los medios que la Iglesia nos propone para vivir santamente la cuaresma, nos vamos a detener en estas meditaciones en la oración cristiana, sobre todo en la oración que el Señor nos enseñó en el Padre nuestro. Claro que tendríamos que comenzar esta meditación preguntándonos, bueno, ¿qué es la oración? Hay mucha gente que se acerca, a, se ha acercado a mí alguna vez en la vida y me ha dicho, mire, a mí me gustaría saber rezar, cómo se reza, qué es la oración. Todavía hay mucha gente que lo pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Cómo orar? Y, y yo me pregunto, ¿realmente sabemos orar? ¿Cualquier meditación es verdadera oración? Incluso en ambientes católicos hemos de reconocer. Hoy está muy propagada la meditación oriental. No es, no es extraño que en instituciones católicas, incluso en, en colegios católicos de la iglesia, se enseñe y practique la meditación myfulness. u otros buscan compaginar su fe con algunas prácticas de lo que se llama la nueva era. Pero hay que insistir esto es oración. ¿Se pueden conciliar estas técnicas, meditaciones con la oración del cristiano? La oración del cristiano no es una simple meditación, sino un encuentro. Encuentro con un tú que se ha revelado en Cristo. No podemos caer en una espiritualidad que busca su propio bienestar. La oración no es una terapia para encontrarme bien, para sentirme bien. La oración me tiene que llevar a Dios, al encuentro con Dios. Un antiguo principio teológico dice que la ley de la oración es la ley de la fe. La fe y la oración son inseparables, ya que la Iglesia cree como ora y en lo que reza expresa lo que cree. Vayamos pues a la pregunta, ¿qué es la oración? Os invito a ir al texto del Evangelio de San Juan, eh, aquel encuentro que Jesús tiene con la samaritana, un encuentro que es muy muy cuaresmal, un evangelio muy cuaresmal porque es al mismo tiempo muy catecumenal. Recordemos aquel momento en que Jesús está dialogando con aquella mujer que ha encontrado en el pozo de Jacob y Jesús le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios, él le había pedido agua y le había dicho ella que no tenía, que no se llevaba bien con los judíos. Y él le dice, si conocieras el don de Dios, sería ingenuo a estas alturas pensar que el hombre no tiene sed. Que su existencia, hay que reconocer, la existencia humana está marcada por la sed de respuestas, de sentido, de trascendencia, de felicidad. ¿O acaso alguna vez? Tú no has tenido sed de alguna de estas realidades. Pero como aquella mujer samaritana solo era capaz de ver lo material, el agua del pozo de lo exterior, de lo que se ve, así también nosotros, los hombres de hoy, nos quedamos muchas veces en lo que se ve. Es habitual que solo veamos la realidad material, que nos paremos en ella y nos quedemos en ella y solo apreciemos lo que se toca lo que se siente. Jesús le hablaba de otra realidad que ella no podía comprender, una realidad mucho más profunda y más real. Le habla del don. El don es lo primero, lo que funda, la gracia. Este tiempo de cuaresma es un tiempo muy propicio para volver al encuentro con el don que nos sorprende, que nos capacita, que nos transforma. Por eso San Pablo grita: todo es gracia y es verdad. ¿Habéis pensado alguna vez que ante todo la fe es un don? Muchas veces podemos ver la fe pues como un compromiso de nuestra parte, como algo que tenemos que hacer. No, no. Pero si la fe, la fe en su primer momento es un don, es una gracia, es lo que Dios te ofrece. Yo creo que, que tenemos que, que recuperar la vida como un don. Ver todo lo que hemos recibido. La vida es un don. La fe es un don. La oración es un don. Todo lo que tenemos, en definitiva, lo hemos recibido. Como dice la escritura, Dios nos amó primero. La oración nos permite conocer el don de Dios. Y esto nos abre más allá de nosotros mismos, amplía el horizonte corto y pobre de nuestro ego egoísmo y nos abre a una realidad que nos sorprende y nos abraza. Fijaros lo que dice San Agustín en uno de sus comentarios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Qué bonito esto, este lenguaje tan de San Agustín. La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Teresa de Lisieux, la gran Teresita del niño Jesús, habla de la oración con sencillez y con profundidad. Os recuerdo aquello que ella escribe en La historia de un alma, la doctora de la Iglesia. Para mí, dice Santa Teresa de Lisieux, la oración es un impulso del corazón, una mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Una sencilla mirada al cielo, que la podemos realizar, como dice la santa, la podemos realizar o desde la prueba cuando somos probados o desde la alegría cuando estamos gozosos, dichosos. Y la otra Teresa, la nuestra, la de Ávila, dice también de la oración. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con a, con quien sabemos que nos ama. La, la oración es una cuestión de amistad, es una cuestión de amor. Cuando yo me pongo delante de Dios, no me pongo delante de un juez, no me pongo delante de alguien elevado que me supera, sino me pongo delante del amor. Y tengo con él una relación de amistad. Puedo hablar como con el amigo. Puedo hablar como con el amor. Por eso la, la oración no busca ni siquiera decir muchas cosas. Hay tantas veces que la oración consiste, la oración verdadera consiste en estar. ¿Cuánta gente, ¿Cuántas veces vosotros habéis sentido lo que por cierto hemos sentido todo, hasta estas dos santas que acabo de citar, decir... Estoy en la oración y estoy como un palo seco. Empiezo la oración y la termino y estoy igual, no siento nada. ¿Y quién te ha dicho a ti que la fe, que la oración es cuestión de sentimiento? ¿Acaso aunque no sientas, no hay vida, no hay amor, no hay amistad? ¿No hay presencia? Y es que la oración es cuestión de presencia. Al hablar de la oración, me gustaría que miráramos al Señor. Como os decía al principio, a Jesús que ora y que enseña a orar. En el Evangelio, Jesús aparece con muchísima frecuencia orando. En sus mismas palabras da la impresión que Jesús, por experiencia personalísima, ve imprescindible que sus discípulos, los que somos sus seguidores, oremos personalmente, en solitario, al Padre. Durante un tiempo, hace ya unos años, eh, estuvo muy de moda aquella idea de decir, bueno, como se ora siempre, cuando yo trabajo, cuando hago la caridad, cuando me entrego a los demás, estoy orando y esta es la mejor oración. No me cabe la menor duda. Pero eso no sustituye al encuentro con el Señor. Eso no sustituye al encuentro personal, íntimo con el Señor. ¿O acaso se entiende? Que dos enamorados digan que cuando están en su trabajo se están queriendo muchísimo porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Por supuesto que se están queriendo, pero no, necesita, no necesitan estar a solas, no necesitan tener tiempo el uno para el otro, para estar presente, para abrazarse. Pues claro que sí. Por eso siempre habrá cosas que hacer, siempre habrá tiempo para predicar. Pero eso nunca, nunca evita que Jesús se confronte con el Padre. Jesús no es un prisionero de lo que se le pide. Él actúa en la misericordia del Padre. Por eso diariamente se asoma al interior del corazón del Padre. De lo contrario, no actuaría como misionero. No puede haber misión en un hombre temporal sin oración, sin la oración renovada de la obediencia amorosa. Es verdad es que la oración es el supremo acto de la obediencia, en la que uno le pregunta a Dios qué deseas de mí, al tiempo que se deja envolver por la mirada de ese Dios. Por eso el lugar de la oración personal es el desierto, la madrugada la intimidad del cuarto. Eso lo escuchamos en el Evangelio. Si se elimina este momento, esta madrugada, el creyente ya no es misionero. Es un hombre bueno que hace el bien. Ser misionero es ser punto de contacto entre dos realidades personales. ¿Cómo se puede realizar entonces esta mediación entre Dios y el mundo? sin la permanencia diaria en las dos realidades, en el mundo sí, con Dios también. Por eso, insisto, la oración es un momento privado, personal, solitario, que transcurre en la intimidad, pero que al mismo tiempo es la mayor acción personal, pastoral, por el bien de los demás, caritativa. Esto, esto se, se expresa con mucha más claridad o concreción. Por ejemplo, el sacerdote que, roza, que reza por su pueblo, pero en concreto por su pueblo. El consagrado, la consagrada, que reza por aquellas personas que el Señor ha puesto en su camino. Los padres que rezan por sus hijos. Los hijos que rezan por sus padres. Los matrimonios que no solo rezan juntos, sino que rezan el uno por el otro. De eso se trata. Eso es hacer matrimonio, eso es hacer parroquia, comunidad, eso es hacer también vida sacerdotal, vida religiosa. Quisiera pararme un momento en Jesús el orante. Jesús se convierte para nosotros en un modelo de orante. Recordemos, lo de, lo de la oración en Jesús no es algo superpuesto, no es algo que, 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 que le venga impuesto, sino que Jesús nace en un pueblo que ora, en un pueblo que ora. Una expresión fundamental de la oración del pueblo son los salmos, los salmos que alimentan y expresan la oración del pueblo. Vemos que Jesús en el Evangelio... Aparecen muchos textos de, de los Salmos, del Antiguo Testamento. Jesús ora con la oración de su pueblo. Jesús procede, lo sabemos, de una familia piadosa, que va a Jesús por la fiesta de la Pascua, que sube a Jerusalén en, en el, al templo, que asiste al culto sinagogal, que tiene costumbre de, de rezar. Es decir, que la oración de Jesús es habitual. Jesús es el que reza. El orante, el modelo de oración. Fijaros, San Lucas, el Evangelio de San Lucas, es conocido también como el Evangelio de la oración, ¿no? Y, y si hacemos un repaso por el Evangelio de San Lucas, nos vamos a dar cuenta que Jesús, en los momentos más importantes de su vida, ahora os voy a citar algunos, siempre, siempre comienza rezando. Es decir, antes de hacer algo importante, Jesús ha orado, Jesús ha rezado. Vamos a, a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el bautismo, se bautizó, dice San Lucas, y mientras oraba, recibe la misión como hijo de Dios en la oración. En el desierto va a orar, según San Lucas, y a dialogar con su abba, con su padre. En la elección de los apóstoles, en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, antes de llamar a los apóstoles, dice el evangelista, pasó la noche orando. En la confesión de Cesarea, de Pedro, Jesús ora. En la transfiguración, según San Lucas, sube para orar. Y ahí se da la manifestación de Jesús como respuesta a su oración. En el monte de los olivos Jesús ora. En el momento de la tentación Jesús ora. Una oración, por cierto, que es dramática. Y esto creo que, que es importante recordarlo. Un, uno no siempre tiene una oración de quietud, donde todo es bonito o indiferente. Hay muchas veces que vamos a la oración y la oración se convierte en una verdadera lucha. En un verdadero combate, que es una, una expresión muy de la tradición de la Iglesia, muy de los santos padres de la Iglesia antigua, la, la vida cristiana como combate, pues también la oración como combate, donde yo lucho. Como Jacob, muchas veces luchas con Dios, luchas con tantas cosas que te impiden acercarte a Dios también. Fijaros en Jesemaní, como Padre. Aparta de mí este cáliz, pero sobre todo que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Yo recuerdo que una vez eh, pude ver al Papa San Juan Pablo II rezando en su capilla, en los palacios apostólicos, antes de celebrar la misa de la mañana. Y siempre, hace ya muchos años, y, y a mi mente viene siempre la imagen de un Papa como si no fuera consciente de lo que le rodea, como si estuviera embebido, ensimismado en lo que hacía. Y una, una oración, recuerdo verlo, una oración como muy movida. Se, se tocaba mucho el pelo, se movía, daba la sensación de, de estar en un verdadero combate. Pues bien, Jesús ora en el huerto de los olivos. Jesús ora también ante la negación de Pedro. Y Jesús ora en la cruz. Ora por sus verdugos ora por todos nosotros que lo llevamos a la cruz una oración que es símbolo, señal, instrumento de perdón. Jesús ora siempre y ora en soledad. Toda su vida es oración. Jesús vive en la oración y se sustenta por ella. Todo se impregna de la oración. Por eso también Jesús busca el, el lugar más, más propio, la intimidad, la soledad de la noche, el desierto, como decíamos, Jesús también es maestro de oración. Os traigo unos cuantos textos de, del Evangelio donde aparece Jesús como maestro de oración. En el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, los discípulos van a decirle, mira, lo, Juan ha enseñado a, a orar a sus discípulos. Y tú no nos has enseñado a nosotros a orar, enséñanos a orar. Esta es una expresión evangélica que, que se ha quedado muy, muy prendida en la, en la sensibilidad de la iglesia y por eso también puede convertirse en nuestra oración. Señor, enséñanos a orar. Jesús eh, en el capítulo 11 de San Lucas y en el 18 va a poner tres parábolas muy sencillas, muy breves para hablar de la oración. El primero es aquel amigo inoportuno que va a medianoche a casa del amigo a tocar a la puerta porque ha llegado un invitado y no tiene que darle de comer, no tiene pan. Es una invitación la que hace Jesús a la oración insistente. Tenemos que orar insistentemente. Otra parábola del capítulo 18 de San Lucas es la viuda inoportuna, la paciencia de la fe. Dice, aquel juez era malo, era inicuo, pero nada más que por no oír a la mujer, le va a conceder lo que la mujer pide, la paciencia al pedir. Dios no me hace caso. Tú pide con paciencia. Pide sobre todo la voluntad de Dios. Y la última parábola también de, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo eh, reza al, en los primeros bancos de la Iglesia, diciendo: Señor, porque yo he hecho por ti y por tal. Además, yo no soy como aquel que está al fondo de la iglesia, ¿no? del templo. Y sin embargo, el publicano estaba al fondo de del lugar de la oración y dice el evangelista San Lucas que no se atrevía a levantar la cabeza y es que la oración verdadera solo se hace desde la humildad solo la humildad puede sacar de nuestro interior una oración que verdaderamente llegue a Dios y como prototipo del Jesús que nos enseña a orar tenemos el Padre nuestro pero del Padre Nuestro vamos a hablar más despacio en la segunda parte de estas meditaciones cuaresmales, la próxima vez. La oración es fundamental en la vida del creyente. Una constatación. Cuando el creyente se olvida de la oración, hay un alejamiento real de la experiencia religiosa. Cuando el creyente no ora, va rompiendo los hilos más íntimos que le unen con Dios. Cuando el creyente deja de orar, su vida religiosa está destinada a perderse, aunque se quede lo externo, lo aparente, pero no dejará de ser superficial. Recuerdo eh, la obra de un, de un psicólogo alemán de origen judío que estuvo en un campo de concentración, Víctor Frank, en esa obra que quizá muchos de vosotros conozcáis el hombre en busca de sentido, cuando cuenta su experiencia en el campo de concentración, dice esto que realmente es tan hermoso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado la cámara de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ella con paso firme, musitando una oración. En este momento trágico de nuestro capítulo más trágico de la historia contemporánea, el hombre es aquel que, que ha podido rezar, que ha sabido rezar. Eh, en, el, en el fondo, la, la oración es lo que eh, diferencia, separa al hecho verdaderamente religioso de a los hechos que son... Aparentemente religiosos, pero podríamos llamar pseudo religiosos, porque no hay ligazón, porque no hay tú, no hay otro al que tú hablas con el que tú hablas al que tú te diriges en definitiva es necesario orar la oración es la vida del corazón dice el catecismo de la iglesia católica por eso debemos animarnos en todo momento a rezar no podemos olvidar que nuestra vida Depende de Dios. Es importante rezar. Para un cristiano rezar no es una obligación, es una necesidad. Me atrevería a decir que no orar no es un pecado, es una desgracia. Todo acto de oración comienza con un M aquí. Como dicen los maestros, ponerse en la presencia de Dios. El hombre en la oración descubre siempre la luz. En medio de la miseria de su condición humana encuentra la grandeza de su destino. El Señor a cada uno nos dirige en la oración por caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Cada fiel le responde según la determinación de su corazón y cada uno en sus circunstancias. No obstante es verdad que la tradición cristiana pues ha puesto siempre delante de nosotros la oración vocal, la meditación, la oración contemplativa. Todas tienen un rasgo fundamental, el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Muy brevemente, quisiera con el catecismo de la Iglesia Católica, hablar de la oración o definir la oración en cinco palabras. En primer lugar, como he dicho antes, humildad. Desde donde oramos, desde la altura del propio orgullo, desde la voluntad, desde lo más profundo, y es que muchas veces oramos desde nuestra seguridad. Pedimos que se realicen las cosas como nosotros queremos sin darnos cuenta que no sabemos pedir lo que nos conviene, como nos dice el propio Señor en el Evangelio. Otra palabra que define la oración es la sed. Hemos visto antes el texto de la Samaritana. Es en el pozo donde buscamos nuestra agua y donde encontramos a Jesús. La oración es el encuentro con esa sed de la que nos hablaba San Agustín. La oración es alianza porque forma parte de la alianza de Dios con cada uno de nosotros. El corazón es el lugar del encuentro, el lugar de la alianza. La cuarta palabra es comunión. En el cristianismo, la oración es la relación viva de los hijos con su padre. Es rezar en presencia de Dios, estar en presencia de Dios. Y la última palabra es el amor. La oración saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Escuchad lo que dice el santo cura de Ars, que es precioso. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor. Y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quisiera que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Preciosa expresión de, de la oración, del amor. Quisiera terminar esta meditación cual es mal, mirando a la Virgen, a la Madre, a María, la Virgen orante, la que nos lleva a Jesús la que nos enseña también a orar. María es la orante perfecta, dice el catecismo, figura de la iglesia. Cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Pues queridos hermanos, vamos a, a recuperar en nosotros el, el gozo, de, el gusto por la oración. Nos volveremos a encontrar en una segunda meditación cuaresmal en la que hablaremos del Padre nuestro. Hasta pronto.